José Millán de la Universidad de Oviedo. Quinto puesto, Hugo García Gómez, Universidad de Oviedo. Cuarto, Manuel Guerreiro Nuevo, Oriente Atletismo. Tercero, Eduardo González y Andrea, Oriente Atletismo. Con otro de Asturias de Cross y estoy con Adelino Hidalgo. Hola Adelino, buenos días. Buenos días. Y felicidades. Muchas gracias. Esto no puede morir. Este deporte no puede morir. Hay mucha gente, gente que le interesa todo esto. Sí, sí, a ver, no puede morir, yo creo que no va a morir. El atletismo es un deporte más antiguo, ya viene desde los griegos. En Asturias hay una afición enorme y hay que seguir, hay que mejorar año tras año. Y esta edición del Cross de Lugones hay que tratar de mejorar año a año. ¿Tú estuviste estos años pasados también de presidente? De presidente llevo exactamente desde el 2013, cuando comencé mi legislatura. No, perdón, del 2012, noviembre del 2012, pero anteriormente estuve como vicepresidente. Y ya lo llevabais, ¿no? Tenéis muchos chiquillos, ¿no? Sí, sí, tenemos. Y niños, niñas, sí, me sí, refiero. Muchos niños, sí, sí. Esta es la promoción en los. La base hay que cuidarlo. De los niños va a salir los futuros atletas. Claro, es la cantera. Además, haciendo estas competiciones, Rindo, Martín, gente muy sonada en el mundo del atletismo, eso crea afición. Exactamente, hay que mezclar la gente que está un poco consolidada, que nos representan Asturias en nuestros campeonatos autonómicos, que va con la selección, con los niños, que supone un estímulo para ellos. Claro, claro, porque yo estaba grabando y sentía, es fulano, es los niños, ¿no? Ya los conocen. Sí, 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 sí. Eso crea un estímulo y crea mucha afición y es fundamental mezclarlos. Claro. Yo antes, hablando con el alcalde de aquí de Lugones, pensaba que era más pequeño Lugones, ¿no? Mi cabeza, pero no, es un pueblo bastante, bastante grande, ¿no? Sí, es un pueblo bastante grande y concretamente aquí en Lugones está el atletismo Lugones, que está haciendo una labor muy importante de promoción de este deporte. Sí, ¿no? Sí, 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 está haciendo una labor de promoción, trabaja muy bien la cantera y yo creo que con los años se van a ver muy bien los resultados. Sí, porque luego también la afición no solamente viene de los niños, viene de los padres, ver a sus hijos ahí corriendo. Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo que el apoyo de la familia es fundamental en todos los deportes, no en el atletismo, sino en todos los deportes, que los padres estén implicados es fundamental. Claro, además el deporte es un derecho. Exactamente, es un derecho. Es un derecho social que hay que, como digo, consolidarlo y fomentarlo. Claro, claro, porque eso crea amigos, crea todo. Amigos, creamos una sociedad más sana, con unos hábitos más saludables. Cierto. Estamos inculcando unos valores de compañerismo, de disciplina, de amistad, y yo creo que es fundamental. Y luego estos paisajes, bueno, yo estuve grabando por ahí y me quedé asombrado, un lago allí, mesas para venir con una tortillina y los guajes, y yo guapísimo, ¿no? Claro, no. Además el parque este que tenemos aquí de la CB, esto invita al campo a través, es precioso, es un campo, ¿sí? Muy guapo. Sí, sí, y muy guapo. Oye, ¿te quedaría algo por decirme? Hombre, seguro que a lo mejor muchas cosas, claro, pero bueno, en una próxima vez podemos hablar de más cosas. Claro, gracias. Y venga, gracias. A llevarlo adelante esto, gracias. Vale, muchas gracias. Segunda posición, Martín Álvarez Espinar, Piloña Deportes. Y vencedor absoluto, David Fernández Pinto, Toscap, recta final. Son los siete primeros clasificados, la última carrera disputada, carrera absoluta, donde estaban los atletas de la categoría promesa, senior y veterano. Con esta entrega finalizamos este campeonato, el curso memorial de esta.